La jornada de limpieza contó con la amenización de pequeños que demostraron su sabor a través de las notas musicales que les han sido enseñadas a través de la Escuela de Formación Millo Son. Decidimos hacer una parte social y cultural, ayudando, regalándole o dándole sancocho a las personas de escasos recursos y con la parte cultural. Excelentemente, de verdad que el proceso de formación ha estado vinculado siempre donde nos necesitan, ahí estamos, con todo el que nos necesita, llámese político, entidad, el que sea. Ahí estamos siempre prestos para ayudar y llevar nuestro granito de arena en la parte cultural y social. Y no solo el barrio El Progreso contó con buenas canciones, también con profesionales en belleza para sus habitantes, al igual que recreación para los niños del sector. De todos modos, nosotros quedamos contentos y agradecidos con esta actividad y la seguimos apoyando porque son niños que se vienen formando para así no andar metido en otros cuentos como la drogadicción. Estuvimos haciendo recolección de recursos propios, hicimos un sancocho acá comunitario y pues también con los niños interactuando, pintucaritas, actividades recreativas y también muestras culturales como es la música. En integración terminó esta jornada de limpieza que provocó una reacción positiva a quienes habitan el sector del Progreso a causa de las buenas acciones que impulsan los nobles corazones que piensan en el bienestar de toda una comunidad.